Bienvenidos a la sección titulada Diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. Estas frases lo utiliza el gran apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Léase Hebreos capítulo 7, capítulo 8, inclusive el capítulo 9 como referencia bíblica. Ahora, el primer pacto sería el antiguo pacto. El nuevo pacto sería el segundo pacto. Bien, dicho esto, debemos ver la diferencia marcada entre estos pactos. En el primer pacto o el antiguo pacto, la ley fue escrita en dos tablas de piedra. Y esto está registrado en Éxodo, el capítulo 20, desde el versículo 1 al versículo 17, y fueron escritas en tabla. Y esto lo encontramos la evidencia en Éxodo 31, el versículo 18. Y en el nuevo pacto o el segundo pacto, las tablas de la ley ya no serán de piedra, sino que serán de carne, en dos tablas palpitantes del corazón. Ahí será escrito en cada uno de los sellados inicialmente y luego en el corazón de la gran multitud de convertidos que nadie va a poder contar. El primer grupo, su referencia bíblica es Apocalipsis 7:4. El segundo grupo, su referencia bíblica es Apocalipsis 7:9. Pero la ley será escrita en las tablas palpitantes del corazón. ¡Qué milagro será ese día! Entonces, ¿notan la diferencia? El primer pacto en tablas de piedra. En el segundo pacto será en tablas palpitantes del corazón, escrita la ley de Dios. Ahora, en el primer pacto, no todos guardaron la ley de Dios. En el segundo pacto o nuevo pacto, sí, todos los que conformarán el pueblo de Dios, la iglesia purificada, guardarán los mandamientos de Dios. Ministro Enoch Martín, y usted como lo sabe, les doy la evidencia. El nuevo pacto está registrado en la Biblia, en Jeremías capítulo 31, desde el verso 31 al verso 34. Ahí está registrado todo lo del nuevo pacto. Sin embargo, en Jeremías 31, el versículo 34 declara: todos, subrayamos ahí, todos conocerán al Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el mayor de ellos. Si observamos que no va a haber ningún ignorante en medio del pueblo de Dios para ese entonces, porque ya habría ocurrido el juicio de los vivos, la matanza de Ezequiel 9, realizada por los santos ángeles para ese entonces, pero todavía esto es futuro. Ezequiel 31, el versículo 34, en la segunda parte declara así: y perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Dos puntos podemos resaltar aquí de Jeremías 31, el verso 34. Número uno, no va a haber ignorantes en la iglesia purificada para ese entonces, después del juicio de los vivos. Porque dice Ezequiel 31, verso 34, y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. No habrá ignorantes en el pueblo de Dios ya purificado. Y número dos, no va a haber pecadores, como lo sé, porque dice: y perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Claro que no se va a acordar más de su pecado, del pueblo de cada uno de ellos, porque ya no más van a pecar, porque tendrán la santa ley de Dios en sus corazones. Finalmente, toda esta gran verdad futura se va a cumplir con el número maravilloso de superhombres, como lo declara la Biblia. Léase Joel capítulo 2. Se les declara como fuertes, se declara como un pueblo
grande y fuerte. Léase también Apocalipsis 7, se les declara los sellados, los protegidos, los elegidos. Léase Apocalipsis 14, se les declara formando parte del liderazgo de la iglesia de Dios con Cristo el Cordero sobre el monte de Sión. Verdaderamente es un gran privilegio conocer todas estas profecías. El nuevo pacto se cumplirá con los 144,000. Cada uno de ellos tendrá la ley en sus corazones. Quiero despedirme de ustedes con la siguiente frase. No una nueva ley, pero sí un nuevo pacto. La ley en el antiguo pacto y la ley en el nuevo pacto es la misma. No habrá una nueva ley, pero sí un nuevo pacto, es decir, un nuevo trato, un nuevo contrato con el pueblo de Dios para empezar desde cero. Y verdaderamente será un reto divino, la hora cero, para empezar de nuevo y terminar la santa obra en todas las naciones. Hermano y hermana, gracias por llegar hasta aquí. Dele me gusta a este video si usted quiere ser parte de este gran equipo de obra misionera en favor de la iglesia. Dele me gusta. Déjenos un comentario en la sección de abajo. Comprendido diferencias antiguo y nuevo pacto. Escriba ahí. Comprendido diferencia entre el antiguo y nuevo pacto. En la sección de abajo. Muchas gracias. Y por favor, comparte este video en sus distintas redes sociales. Ahora o nunca. El tiempo es regresivo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¡Hasta la próxima! Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso, totalmente gratis, es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos, nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y Espíritu de Profecía, le explicamos temas como los siete sellos, las siete trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502-42-29-77-86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese, por favor, y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.